entre dos, la metió para Rice. Rice colocó por la derecha, ahí se viene Walker, va a Inglaterra, arranca Walker, aparece en escena, saca, corre, saca por derecha, hostigado por Upamecano, que le gana notable la posición. Y ahora se lanza el ataque, el defensa del conjunto francés, colocando por la zurda para Mbappé, por el medio va Giroud, arranca Mbappé, tira para Upamecano, que quedó descolgado en ofensiva, este la metió para Mbappé, que enganchó notable, va Mbappé, Mbappé para Dembélé, Dembélé en el vértice, el área mayor recoge la pelota, la pisa por dos veces y la entrega más atrás para Griezmann, Griezmann para Tchouaméni, Tchouaméni le va a dar, llegó, tiró, golazo, Francia, Tchouaméni, remate lejano, cruzado y venciendo la resistencia de Pickford, que nunca llegó a conectarse con la pelota, y Francia, el campeón del mundo, se pone en ventaja en el minuto 16 de la primera parte, en jugada elaborada, primero por izquierda y después por derecha, vino para la ubicación de Tchouaméni, dije le va a dar y le dio nomás, y remató cruzado y anota el tanto de apertura. 16, madruga Francia, está ganando el campeón del mundo, lo hizo Tchouaméni, Francia 1, Inglaterra 0. Un golazo del equipo galo, la iniciativa de Mbappé, con y sin pelota, le tiró un viandazo, Rice no lo pudo aguantar en velocidad, después todo se generó basculante por la derecha, el disparo de Tchouaméni, cuánto se habló ante las bajas de Kanté y de Pogba, que este pibe le podía pesar la Copa del Mundo, contesta con esto, zarpazo con derecha abajo, de Pickford, golazo de Francia. Un verdadero golazo de Tchouaméni, la verdad que la colgó contra el palo de Pickford, inatajable para el arquero inglés, una notable salida, jugada, acción, todo arrancó con la impresionante jugada de Upamecano, que después accionó con Mbappé con toda la serenidad, buscando a Dembélé, Griezmann, y este descargando para Tchouaméni, el jugador del Madrid, con una notable definición. Francia era un poco más, tenía un poco más el balón, tenía mejores intenciones. De entrada, el equipo de Deschamps se pone al frente en el marcador. ¡Golazo de Cololó! Qatar, 8.90. Dice todo. Saliendo sobre la izquierda yo, entregando para Maguire, colocaron la pelota para Stones. Stones con el partido 1-0 a favor de Francia en el minuto 5 del segundo tiempo. Se arrima hasta la mitad de la cancha, ya levantó la vista. Va a entregar seguramente para la ubicación de Henderson. Prefiere meter más atrás para Maguire. Este coloca el esférico para yo. Yo y la pelota. Saliendo para Inglaterra. Ahí la tiene yo más atrás. Metiendo para Maguire. 5 del segundo tiempo. Maguire colocando para Stones. Stones y la pelota. Stones por la derecha abriendo juego. La pelota llegó para la ubicación del futbolista Henderson. Henderson en el esférico, Henderson por bajo. Metió para Saka, este la devolvió para Henderson. Henderson hacia el medio. Colocó una pelota que toma Rice. Va soltando el esférico más atrás. Una pelota que vendrá para la ubicación de Maguire. Maguire va colocando el esférico. Ahora para Stones. Stones se manda el ataque. Por la derecha abrió juego para Henderson. Henderson y la pelota. Pide Saka. De Henderson para Saka. Saka está en el área. Corre Saka, rayo final. Centro hacia el medio. Justito Upamecano para sacarla. Rebotó la pelota, le pegaron al arco. Y la respuesta desde el fondo ahora de radio, insiste Francia sobre la izquierda ahora, la pelota para la ubicación de Mbappé, Mbappé enganchó, la jugó para Giroud, va Giroud, quiere girar Giroud, se le olvidó lo más importante, la pelota Giroud, se le olvidó la pelota Giroud, está saliendo desde el fondo de Inglaterra, fue para Stones, vino para Henderson, colocaron para Saka, arranca Saka, por el medio va Kane, va Saka frente a la primera marca de Rabiot, corre Saka, está en el área, la jugó hacia el medio, para Bellingham, volvió para Saka, corre Saka, penal de Tchouaméni, penal de Tchouaméni, lo bajó Tchouaméni, penal contra Saka, la hizo toda Saka, la hizo toda Saka, penal de Tchouaméni contra Saka, y hay penal para Inglaterra, Doca. Ahora sí, Sampaio perfectamente ubicado para sancionar el penal, una jugada rápida de Inglaterra, una vez que Francia había tenido la contra, cómo recupera el balón fácilmente Inglaterra, cómo va a atacar el espacio Saka tras la devolución de Henderson, lo derriba abajo, bien sancionado, hay penal de Tchouaméni, la chance para Inglaterra, que a ver, si lo anota para mí coincide perfectamente con lo que ha sido el partido, no merece estar perdiendo la selección de Southgate. Bueno, y otra vez el duelo se repite, dos compañeros de equipo, dos amigos, se conocen muchísimo, Kane y el golero Lloris. Además, estamos viendo claramente que los penales de Kane por lo general van a la derecha del golero. Se le arrima el número 10 de Francia, Mbappé, para decirle algo que seguramente Lloris ya conoce de Kane.
Hay penal que va a corresponder a la selección inglesa. Atención, los capitanes frente a frente. Kane contra Lloris, los dos del Tottenham. Acomoda Kane. Minuto 7 del segundo tiempo. Penal sobre Saka, bien pitado, penal de Tchouaméni sobre Saka. Ahí va Kane para empatarlo. Hay tiro penal para Inglaterra. Vamos a llegar al minuto 8 del segundo tiempo. Llegará Harry, le entrará Kane. Expectativa en Qatar. Lo puede empatar Inglaterra. Pitará el árbitro del partido. Llegará Kane con pierna derecha. Acomodo de vuelta la pelota. El golero Lloris retrocede uno o dos pasos más atrás. Hay tiro penal para Inglaterra. Se acomoda a la media derecha Kane. Llegará Kane. Se pueden imaginar la expectativa. Minuto 8 del segundo tiempo. Da saltitos Lloris. Llega Kane con pierna derecha. Penal para el conjunto inglés. Va Kane de derecha. ¡Tira! Harry Kane anota el empate, el capitán, el símbolo inglés, anota la igualdad después de una jugada bárbara de Saka, lo tuvieron que bajar, penal de Tchouaméni y Kane anota la igualdad como al comienzo, pero con goles. Kane pone el tanto, el empate, pelotas para un lado, Lloris volvió para el otro. A Inglaterra llega la igualdad. 8 del segundo tiempo, lo hizo el capitán Kane, 1-1. Cómo lo patea, madre mía. Cómo apoya el pie izquierdo y cómo con la derecha toma vuelo el balón a media altura, pero arriba, esquinado. Si adivinaba el palo de Lloris, iba a ser también complicado. Lo empata el capitán de Inglaterra. Saca y el mérito de crear esta falta penal. La notable ejecución de Kane. Ahora está bien con el partido, el empate. Empata Inglaterra con una notable definición de un fuera de serie, ¿no? Harry Kane, qué bien que le pegó, porque además era bravo, dos compañeros de equipo, viejos conocidos como Lloris y Harry Kane, frente a frente. Inglaterra había salido del segundo tiempo en busca del empate, una notable jugada de Saka, el penal de Tchouaméni y la notable definición del capitán, del mejor de todos. Harry Kane empata el partido para Inglaterra. Golazo de Cololó. 8-90. Presión de Pickford. 32, señores, del segundo tiempo. Pickford al córner, va Francia. Griezmann con el centro hacia el área. Golpe de cabeza de Kane que colabora en la marca. Una pelota que llega para Koundé. De Primeroli por la zurda metió para Hernández. Hernández colocó para Griezmann. Griezmann recepcionó de zurda con la misma pierna. Levantó el centro hacia el área. Golpe de cabeza de Giroud. Gol. Gol. Giroud. Francia, Giroud, apareció Olivier Giroud con golpe de cabeza para anotar el segundo para la selección francesa. Después del centro que vino sobre la izquierda, les decíamos, era colocársela al número 9, es darle una limpia a Giroud. Hasta ahora no lo habían encontrado, había avisado en las últimas. Una pelota que vino sobre la izquierda, bien por Hernández, jugando para Griezmann. Centro preciso de Antoine y el golpe de cabeza en el primer palo. Apareció Giroud que le ganó Maguire y anota el tanto. El segundo para Francia, ¿en qué momento? Casi 33 del segundo tiempo. De cabeza, lo hace el 9, lo hace Giroud. Festeja Francia, que le pasa a ganar Inglaterra 2-1. Se le había negado en la posibilidad anterior, tras una excelente intervención de Pickford. Fue por la revancha Giroud, que bien la movió Francia. Del centro a la izquierda, una notable ejecución para anticipar en el primer palo Giroud. Le da con la cabeza y también con el hombro, tipo Godín en Natal contra Italia. La manda a guardar el delantero del Milan. Floja reacción defensiva de Maguire. Lo pasa a ganar Francia con personalidad y juego. Un golazo impresionante de Francia en un segundo tiempo que los ingleses habían jugado mejor, que habían logrado empatar. Bueno, primero, la anterior al gol, el propio Giroud con una volea y con una notable intervención de Pickford. Y después, con un centro magistral de Griezmann y la acción de Giroud, el número 9, el goleador, aquel que no hizo goles en Rusia, pero que en este Mundial es el goleador histórico de la selección, apareció en toda su dimensión. ¡Qué
gana Francia y se pone a 2-1 en el partido. Golazo de Cololó. 8-90.